Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Ortiz y estoy en una calle que se llama Kuznetsky Most. Esta es una de las zonas más bonitas y más caras del centro de Moscú. Y tal como les había prometido, nuevamente me estoy conectando para compartir con ustedes algunas recomendaciones que deben tener en cuenta si que tienen pensado venir a Moscú por el tema del mundial o por algún otro motivo. Como ya les había contado, soy en Moscú gracias a la gente de Sixcart. Luego de 5 días de estar en esta hermosa ciudad, les voy a contar cuáles son los 6 tips imperdibles que ustedes deben saber si es que van a venir a visitarla. Pero antes de empezar, muchos se estarán preguntando seguramente cómo es esto de estar aquí en Moscú, si es que hace mucho frío, si es que la gente anda abrigada de pies a cabeza y todo lo demás. Aquí también hay primavera y verano. En este momento estamos en primavera, el mundial va a ocurrir en verano. Entonces no se van a presentar esas bajas temperaturas que son las que normalmente relacionamos con este país. Durante estos días que he estado aquí, la temperatura ha oscilado entre los 14 y los 23 grados y se supone que en verano va a subir muchísimo más. La primera recomendación está referida a la plata. Aquí no usan el euro, aquí usan el rublo. Entonces, lo recomendable en realidad es que ustedes vengan con euros, que en los bancos o en las casas de cambio, el cambio al euro es más favorable, te pagan menos por los dólares. La segunda recomendación está referida a una SIM card o un chip sí o sí. No es para que necesariamente estés conectado a redes sociales todo el rato, sino por dos motivos fundamentales. El primero, que puedas tener datos para que funcionen tus mapas. Fundamental para que tú puedas movilizarte por la ciudad. Segundo, que estamos en un país en donde el idioma es completamente distinto al nuestro. Entonces, gracias a esos datos, tú vas a poder también utilizar las funciones del traductor que te van a permitir traducir señales, traducir palabras, traducir textos en tiempo real. Ahora, hay algo muy importante, si es que no tienes o no conseguiste chip, de todas maneras vas a tener que utilizar esas dos aplicaciones, pero necesitas saber cómo usarlas en modo offline. Por eso, asegúrate y descarga el mapa de la ciudad en el Google Maps para que luego puedas utilizarlo sin conexión. Y del mismo modo, descárgate los idiomas en el traductor de Google para que así puedas hacer traducciones sin necesidad de gastar tus datos. Saber cómo movilizarse por la ciudad también es muy importante. Aquí la clave es que sepas o aprendas a hacerlo utilizando el metro. El metro te conecta con casi todos los puntos de la ciudad. Cada viaje en metro te cuesta 55 rublos. Lo bueno es que en cada estación hay máquinas que tienen la opción de cambiar el idioma al inglés. Aceptan monedas y billetes. Se generan tarjetas como esta, que es donde se cargan el crédito para cada uno de los viajes. Pero para que el metro se convierta en una verdadera buena opción para ti, es necesario que sepas a qué estación tienes que llegar, cuál es la estación más cercana que tienes y que sepas sobre todo cuál es la línea, según el color que hay, porque hay varios colores para organizarlas, qué pasa más cerca y a cuántas estaciones está. La señalética de las estaciones está en ruso, además cuando estás en los vagones hay una voz que te va indicando cuál es la siguiente estación, pero lo más bacán es que siempre tiene una traducción al inglés, así que lo importante es que estés atento.